duele absolutamente cada extremidad de mi cuerpo. Bueno, hola, buen día, buenas noches, buenas tardes. Hoy nos encontramos en otro video, el cual su único motivo de existencia es el de quejarme, básicamente. No se dan una idea la ira que tengo canalizada en mi ser con esta situación. Y bueno, claramente no soy una persona que tenga muchos amigos, por ende lo voy a expresar acá, porque puedo, quiero y sí. Empecemos por lo primero, que es secundario, pero no me interesa. ¡Qué corte de mierda que me hice! ¿Vas a ver por qué a la Belén del pasado, en plena crisis existencial, le pintó hacerse el corte de las tiktokers que se ponen en la colita acá y se cortan y... Me quedó horrible. De golpe quería ser, rejuvenecer mi ser, ser parte del colectivo social. Así se ve igual, pero mira, acá tengo mechones más cortos. O sea, como que me pintó ella de, miren mi desmechado, arre. Más corto y acá tengo más largo. Igual no se ve un culo, porque también me he visto toda de negro, flaca, dale. Pero el corte tiktoker no estaría siendo lo que nos reúne hoy en día en este video. Ah, no, ahí está. Resulta que hace un par de días rendía un parcial de metodología de la investigación. Dos datos de vital importancia antes de continuar con la trama. Primero, digamos que debías tener dos dispositivos. Uno para hacer el choy roñoso ese y otro para entrar al Zoom para que, bueno, vean, viste que no te copias. Cosa que, a ver, en realidad si te querés copiar, te copias igual. Pero se entiende la intención. Y en segundo lugar, los dispositivos electrónicos de esta casa andan como el orto. Resulta que el parcial era a las 3 de la tarde y 10 minutos antes empieza a no andarme el wifi en la computadora. Totalmente anonadada con la situación, empiezo a intentar solucionar el problema de la manera más profesional posible. Intentando conectar y desconectar el wifi, por supuesto. Empieza a pasar el tiempo y no solo empieza el parcial, sino que además no me andaba, no había chance. Entonces, decido agarrar el celular y mandarle a la profe, che, mira, todavía no me conecté por temas de conectividad, ¿viste? Que no flasheé, que no sé, que me estoy haciendo la boluda. Mando el mensaje. Y te juro, dejé el celular y se murió. O sea, pero se murió, ¿entendés? Se apagó el celular. No es algo fuera de lo habitual de la rutina. Yo no entiendo un culo igual de ese tipo de cosas, pero tengo entendido, básicamente, en resumen, que anda mal la batería. Entonces, es re común que se apague el celular de la nada. Jaja, lol. Pero esta vez no era como siempre, que se apagaba y ya. El teléfono ese de mierda no solo se apagó, sino que empieza a hacer ruido. Yo dije, ya está, me explotan la cara, ¿me entendés? El teléfono endemoniado. A todo esto, logro solucionar lo de la computadora de la manera más adulta posible. Apagándola y volviéndola a prender. Claramente ya estaba entrando en desesperación, además de estar ya 15 minutos tarde para el parcial. Un parcial que, no sé, creo que duraba 40 minutos. Decido dejar el celular endemoniado y que probablemente iba a hacer que explote absolutamente todo mi hogar de lado, ¿viste? Problema secundario. Entonces, entro al Choice y al Zoom desde la compu. Y me dirán, ¿cuál es el conflicto de esto, Belén? Yo te explico cuál es. Las computadoras normales, hegemónicas, tienen una cámara divina, ¿me entendés? Te ves como la mismísima Lagerta. La mía tiene un zoom de 200. Por ende, si yo usaba la computadora como un ser humano normal, o sea, acá, así, se me iba a ver un píxel de pera, ¿entendés? Se me iba a ver un píxel de la boca, porque sí, aparte se ve como el orto. Por lo tanto, tuve que poner la computadora a 5 metros de distancia, corte COVID, cosa de que se me viera la cara pixeleada, pero la cara al fin y al cabo, que era la idea. Resumamos la situación. Básicamente tenía un celular convulsionando al lado mío con ruidos de dudosa procedencia y estaba haciendo un parcial a 5 metros de distancia para que se me viera la cara y además que, bueno, bonus track, estoy ciega, por ende no era muy reconfortante ver la pantalla a 5 metros. Pero acá ponemos huevo. Mirá si me voy a rendir tan fácilmente. Claramente no terminan las desgracias acá porque... nada, viste.
No puede ser tan fácil. Hago el parcial y cuando lo estoy terminando, obviamente habré llegado como mucho, o sea, creo que tuve el privilegio de llegar a la mitad del parcial. Yo sé que va a parecer que estoy exagerando absolutamente cada una de mis palabras. 2 minutos antes de que se termine el parcial, contados a reloj, que tenía literalmente la mierda esa sangrienta que iba contando para atrás. Claro, yo estaba contrarreloj, ¿entendés? 2 minutos antes de que termine, se me apaga la compu. Claramente no había apretado enviar, ¿no? Por las dudas. Obviamente ya harta de la situación y con ganas de meterme cada dispositivo electrónico en el medio del ojete, decido agarrar el celular endemoniado y volver a intentar solucionar las cosas de una manera totalmente adulta. O sea, sacándole la batería y volviéndola a poner. ¡Funciona! Entonces le empiezo a hablar a la profe por ahí. La verdad es que macanuda la señora, la queremos, se re preocupó al toque. Es más, me dijo, che, Belén, ¿pudiste entregar? Claro, igual, sí, ¿no? O sea, de golpe una flaca desaparece sin ni siquiera despedirse, ¿entendés? La irrespetuosa, literal. Yo le explico la situación y al toque me dice, tranquila, reina, yo voy, pregunto en la cátedra qué podemos hacer en esta situación, así que la queremos. Para no extender tanto la historia, me fui a recuperatorio y todos felices y contentos. La verdad que no quiero afirmar que es la peor experiencia que me va a pasar en la vida, dentro del ámbito de parciales, obviamente, porque con la suerte que tengo no me sorprendería que me pasen cosas peores. La pasé como el reverendo ano. No tenía ganas de irme a recuperatorio, pero era eso o nada, ¿no? O sea, flaca, dale, conformate. Recomendación: no cursen carreras virtuales. Bueno, igual ahora que lo pienso, ¿no? Quería meter la excusa de que este corte de mierda me queda como la mierda porque me hice mala sangre por el parcial, tipo como que no, fue porque me agarró una crisis por eso.